Buen día. Hoy estamos en una entrega de una bordadora en la ciudad de Bogotá. Esta entrega es muy especial por dos factores. El primero, la subimos a un tercer piso con unas entradas muy complicadas. Tercer piso. Por favor, muéstreme dónde estamos nosotros, Alberto, que está detrás de cámaras. Estamos en la ciudad de Bogotá, en el barrio Policarpa. Aquí venden telas, aquí en este barrio hacen mucho lo que es la confección. Y la segunda razón, que es muy especial, la entrega de esta máquina, es porque estamos acá con el señor Brian. Mire, lo tenemos entamborando gorras. Brian, un momentico, estamos acabando la inducción con Brian. Y después a Brian por aquí al lado de la máquina. Brian, cuando usted nos contactó a nosotros, ¿por qué nos contactó, por favor? Ahí a la cámara. Por la facilidad de... que me ofrecieron subir la máquina. Sí. Por la economía de la máquina y por los profesionales que son ustedes, pa. Eso me llamó mucho la atención. John es su tío. También fue el que me recomendó, que también es del país hermano, Ecuador. Por eso yo les decía a ustedes que esta máquina me gustó mucho la entrega, porque el que es de Ecuador vienen acá a Colombia y confeccionan demasiado. Acá hay ecuatorianos que confeccionan pijamas, usted confecciona prendas de deportivas, confeccionan vestidos, confeccionan demasiado. ¿Y qué pasa? Ustedes buscan mucho la economía y buscan un buen servicio, ¿sí? Señor. ¿Usted por qué no compró la máquina acá en Bogotá, sabiendo que acá en Bogotá, en cualquier parte, la podía haber comprado? No, porque no me ofrecen, o sea, primero que todo, porque estaba muy costoso. Sí. No me hicieron descuentos y me la entregaban acá abajo. Allá abajo en el primer piso. En el primer piso. Sí. Me tocaba contratar grúa. Sí. Romper la ventana. Sí. Y tú me ofreciste entregármela acá arriba. Sí. Y eso es lo que más me gustó, de una, hice negocio por eso. ¿Más o menos cuánto le cobraban a usted la grúa? ¿O para subir la máquina? $1,500,000. $1,500,000. ¿Y la tumbada de la pared cuánto le valía? $500,000 por ahí con ventanas. Sí, poner ventanas. Tumbar. Entonces le tocaba que hacer todo eso. John, a mí todos los videos que yo hago, me gusta hacerlos muy educativos. Esta manito que está acá, esto es una pantalla DAO A15, que yo la recomiendo demasiado. Este software, ¿sí? Y acá está DAO. Y la originalidad de la máquina, que dice Maya. Entonces nos vamos a ir a esta manito, John. Y en esta manito es para mirar parámetros. Entonces vamos a buscar parámetros, ¿sí? Y acá aparece contraseña. La contraseña de esto es el 8, 2, 3, 4, 5, OK. ¿Sí? 82 34 56. Ok, ¿para qué nos sirven estos parámetros? Estos parámetros nos sirven para varias cosas relacionadas con nuestra máquina, pero este video, que yo, a mí todos los días me gusta hacer los educativos, y aquí les estoy dando la clave de la pantalla DAO A15. John, usted nos recomienda a nosotros por entrega, porque vinimos y le enseñamos cómo ponía los tambores, las gorras, el gran formato. ¿Usted nos recomienda? Demasiado, pa. Sí. Muy recomendado. Ah, bueno. Y que a mí me recomiende una persona del Ecuador, quiere decir mucho, porque ellos son muy unidos. Y, por ejemplo, John, que es su tío, me encontró a mí por internet y vine y le arreglé una máquina. ¿Sí? Y la máquina tenía un cablecito zafado, ya le decían que había que cambiar motor, que había que hacer un poco de cosas. Por eso nos recomendó. Y ahorita ya entregarle esta máquina bordadora marca Maya, pesa poquito, ¿cierto? 300 kilitos. ¿Y pero cómo se sentía en la subida? Uf, fue bastante. Fue Yo le voy a explicar una cosa. El hecho de uno comprar una máquina de buen peso, que pese bastante, es que cuando usted está bordando, la máquina no baile mapalé, que la máquina sea rígida. John, ya hemos hecho varios bordados, ¿no? Sí, señor. ¿Usted solo? Solo. ¿Solo? Sí, tengo buenos profes. Sí. Sí, señor. Y de todas maneras, ahí estamos nosotros, al teléfono, ayudando. Por favor, en los comentarios, si ustedes tienen alguna cosa, bien pueda, lo pueden poner, que yo les mando mi número, me mandan video de lo que necesiten de una máquina
no importa la marca, y ahí, si hay que, si tiene arreglo, si se le puede ayudar, es con el mayor de los gustos. John, muchas gracias por buscar esta marca, que es bordadora, es marca Maya, directamente y originales. Distribuidor para Colombia, Gustavo Montoya. Muchas gracias, John, por sus recomendaciones. Muchas gracias.